Me voy a parar porque me gusta mirarlos a todas y a todos. Y quedamos medio bajitos sentados. Y sobre todo trataré de no emocionarme. Primero que nada, agradecer la presencia de todos. Para nosotros es bien importante que los cuatro directores representantes del Poder Ejecutivo en el directorio del EPS estén con nosotros. Ramón es un hermano del alma y está siempre que esté el gerente general del banco. Para nosotros es bien importante. Además, en el reconocimiento, en el homenaje a Tito, no podíamos pensar en que, salvo que hubiésemos conseguido todo el centro de protección de choferes, pero hacer una actividad cerrada por la duda que no lloviera, invitar a todo lo que es parte de la vida de un luchador que a sus 82 años resolvió cambiar la responsabilidad, entendiendo que tiene mucho para dar y que la UNASPU se fortalecerá, seguirá avanzando, creciendo como desde su primer día. Y por eso acá encontramos y agradecemos la presencia del ministro como Víctor Rossi, de un hombre de la cultura como Pepe Vázquez, que no sé dónde está sentado, no lo veo. Pepe, no te había visto. Y gente de las empresas que también entienden que la democracia se hace entre todos y la participación de los actores sociales junto con los actores políticos hacen también a la gestión y a la mayor responsabilidad. Podría seguir nombrando otro, pero creo que en eso quise de alguna forma simbolizar la idea que tuvimos, además que desde Bella Unión, desde el Chuy, desde Fray Bento, desde cada localidad del interior profundo de Canelones y de tantos otros lugares, como Cerro Chato, y podría seguir nombrando, porque la UNASPU tiene asociaciones en todo el país y en más de 100 localidades, bueno, se trasladaron hasta acá para reconocer en Tito todo el esfuerzo, todo lo que ha hecho, pero además festejar 30 años de representación social del BPS. Quiero saludar a todos los que nos acompañan, que en definitiva son base y sustento donde podemos y desarrollar nuestro trabajo. Agradecer a quienes confiaron y nos permiten estar hoy en la responsabilidad que tenemos. El honor de compartir tantos años con cada uno de los cuatro directores que nos antecedieron. Con don Luis, que está claro, acá hay hasta con más autoridad que yo, viejas y queridas compañeras y compañeros que una vida transitaron junto a él, queriendo tener una mejor calidad de vida para los adultos mayores. El día que yo asumí, el 14 de mayo del 2001, cambiaban los directores sociales y ese día dejaba de ser director don Luis, pero tuve la suerte de que junto con el maestro Murro me empezara, bueno, recorriendo el país a mostrar las asociaciones, a conocer lo que era UNASPU de aquella época, de cómo era su composición. Y me tocó actuar con Arturo Fernández, con el maestro cariñoso que nos mandó el saludo y que a sus 90 años no se animó a venir de su mero querido, con el profesor Cesatari, que no está entre nosotros, pero que también no solo nos enseñaba de matemáticas, sino un hombre con una cabeza política muy, muy amplia y que se aprendió mucho. Y bueno, y con el Tito, que como cuando tuvimos que hablar en el directorio, dijimos que tengo el privilegio de hace 51 años que lo conozco. Yo cuando entré en la curtiembre alguna vez me tocó ir a buscar cuero al frigorífico nacional y el Tito laburaba ahí. Pero lo empecé a conocer más cuando llegábamos al Paso Molino, a Belvedere,
y venía la columna desde el cerro, con una camioneta delante tocando la Marsellesa, porque era el himno de la Foica, y ahí venía el Tito con toda la barra de la Federación de la Carne. Una vida de lucha. Y como dije, asumió mucha responsabilidad como esta nueva que tiene, que no está nueva para él, porque ya tuvo esas responsabilidades en la ONASPU, y asumió también con valor otras que hubiese no querido asumirlas, como ser responsable en el exilio de la central sindical, la vieja y querida CNT. Entonces, aprender de su experiencia, y podríamos estar dando cuenta y hablar horas de anécdotas, de intervenciones, de cada una de su actuación. Quiero agradecer además a todos los dirigentes de ONASPU, compañeros de hoy, los de ayer y los de siempre, de los fundadores, y en particular a la dirección saliente, a nuestra querida compañera presidenta Brenda Mora y al secretario general Daniel Baldassari, que representan, bueno, y tuvieron que asumir un periodo muy difícil en la vida del país, un periodo de pandemia que no sabíamos en qué nos iba a pasar, con dificultades, sin poder juntarnos, a veces solo con llamadas por teléfonos. Bueno, nos golpeó como nos golpeó, pero en pocos meses se empezó a retomar y a reorganizar, y por esa historia, por esa trayectoria, es posible que hoy el equipo y la ONASPU puedan hacer el festejo de los 30 años en un marco de tanta participación y con tanta gente. Porque hay antecedentes, porque no empezó desde ahora, venimos desde muy lejos. Entonces, hoy tenemos todos los que estamos y otros que no pudieron estar, continuar luchando por aquellos sueños que siguen siendo los mismos que tenía Chirico, que tenía Rodríguez Belletti y Don Luis, con ideas políticas distintas los tres, pero con pensamientos comunes. Nuestra organización tiene espacio para todas las personas, más allá de ideologías políticas, religiosas y credo. Solo una condición hay que tener: estar dispuesto a luchar y participar por la mejor calidad de vida del adulto mayor. Ese es el compromiso de ONASPU con la sociedad, ese es el compromiso que asumimos al asumir el directorio del Banco de Previsión Social. 30 años han sido más que suficientes en probar la justeza de la integración. Algo nos decía el presidente, y que agradecemos esa forma de reconocer, aquello que cuando se discutía la reforma del 67, el expresidente de la República Sanguinetti, que era diputado en ese momento y corredactor de la ley, dijo: para que la cosa pública no quede solo en manos de los actores políticos, deben estar también los actores sociales, y por eso integrar el directorio con representantes de empresarios, trabajadores y jubilados. Pero organizaciones representativas, organizaciones que realmente el que integre el directorio represente y responda a las organizaciones de cada uno de los sectores. Y en eso la gente no se ha equivocado. En nuestro sector tuvimos 6 veces que disputar elecciones, y siempre la gente por mayoría entendió que la organización representativa que recoge los intereses de la mayoría de la gente es la lista que presentaba ONASPU. Qué privilegio poder yo hoy estar como integrante de esa lista, estar integrando el directorio del BPS. Y no fuimos como delegados del directorio, delegados de los jubilados, integrados a la gestión, haciéndola más cristalina, que la gente sepa de sus derechos y de sus obligaciones, participando activamente en la gestión y reclamando mayor presencia en cada una de las comisiones, en la actividad diaria del banco, tener mayor participación, no solo por ser director, porque tenemos propuestas y deben ser consideradas también. Cuando pensé, bueno, ¿qué voy a decir? ¿Por dónde agarro? Porque
como se dice vulgarmente, para no pisarnos, porque sabía que Estela, que tantos años trabajó con don Luis, podía sin duda dar cuenta de parte de esos 30 años. El Tito, la historia misma de Onaspu y la representación, o el primer director representante de los trabajadores, Ernesto, que, bueno, es el único de esos tres hombres que empezaron a abrir el camino cuando en el 92 algunos tal vez pensaban que iba a ser por poquito tiempo, hasta le dieron unos despachos, no despreciando la infraestructura esa, porque algunos siguen trabajando en esa estructura, pero ahí unas mamparas de vidrio para que estuvieran los directores sociales, porque íbamos a ir poco tiempo. Sin embargo, está más que confirmado y reafirmado la integración de ellos. Y buscando qué iba a decir, encontré un papelito. Espero no haberlo perdido ahora. Acá está. Entre boletines y cosas, encontré estas dos hojas de 1995. Dice, mensaje a nuestro pueblo. La reforma de la seguridad social que las uruguayas y los uruguayos no queremos. Y habla del contenido del proyecto. Y dice, pensiones, se recortan beneficios actuales. No es de ahora, es de 1995. Jubilaciones, más años de trabajo y aportación para cobrar menos. Sigo, para no utilizar tanto tiempo, salteándome toda esta carilla que explica cómo es la reforma y demás. Y casi terminando dice, habilita la privatización de los aportes de los trabajadores entregándolos a las administradoras de fondos de ahorro previsional, AFAP, que a su vez contratarán con seguridad privadas. Y ante ese proyecto nos organizamos para responder. Y empiezo una nota que no la voy a leer, pero es tan sustanciosa que creo que la vamos a publicar como parte de una historia y que nos muestra un momento con poca experiencia, un momento con solo 3 años de participación en el directorio del BPS, pero muestra lo que es la UNASPU. Y dice así, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, UNASPU, junto a las organizaciones sociales que componen la Intersocial, el PICNT, FUGAN y la FEU, distintas fuerzas políticas y sociales y preocupadas por el futuro del actual sistema de seguridad social, amenazado en su contenido fundamental por el proyecto elaborado por el gobierno de coalición, proclaman como principios básicos irrenunciables. Y habla, y acá nuestra posición histórica, y que estamos dispuestos a analizar, y periódicamente hay que seguir analizando cuál es el modelo de seguridad social que nuestro país necesita. Y decía, la seguridad social es un derecho humano fundamental. Todos afirman que la reforma de la seguridad social deben participar, en especial los sectores involucrados, que es necesario el mayor consenso posible. Y eso es lo que reclamamos. Participación, diálogo de los actores sociales junto con los partidos políticos. Eso que nos falta para analizar y para ver. Y dice que la reforma debe ser universal, que hay que combatir la informalidad y la evasión. Y sigue. No quiero alargar para terminar con una consigna o una definición que decía, apoye la defensa de la seguridad social. No acepte que avasallen sus derechos. La lucha debe librarse hoy. Este es un problema de todos. Infórmese y ayúdenos a informar. Democracia es también opinión pública. Eso decía la UNASPU en el 95 y sin duda creo que hoy, en un momento histórico distinto, pero con muchos de los mismos actores que reformaron, como dice ahí, que
recortaron derechos, que cayeron las jubilaciones, bueno, insisten en que el desequilibrio financiero solo se puede resolver gastando menos, y gastar menos significa peores prestaciones. Y ahí nuestro desacuerdo. Si es un problema financiero que tenemos, habría que ver si solamente se puede seguir pensando en que en relación a la masa salarial y el aporte obrero patronal es lo único que se puede tener en cuenta para financiar. Habrá que analizar las exoneraciones, habrá que ver tributaciones particulares que tienen algunos sectores, eso que decía la UNASPU en el 95, la informalidad, más de 250.000, y hay una responsabilidad nuestra del Banco de Previsión Social, trabajar para la reducción de la informalidad, la generación de empleo con un nivel de desocupación importante. Pero además nos dicen que el Uruguay, y bienvenido que vivimos más, es un país que envejece, nos dice, y bienvenido que vivamos más años. Pero resulta que uno enseguida va a buscar en 307 artículos cuál es el capítulo que habla de envejecimiento, cuál es el capítulo que habla de políticas de cuidado, cuál es el capítulo que le da respuesta a los adultos mayores. No, ni un solo artículo, como no hay ningún solo artículo del tema de cómo resolver el financiamiento, tampoco en torno a esto. Y por último, nos duele mucho que el 24% de los niños sean pobres. Esto lo dijo hace unos días atrás el Instituto de Estadística. Y que esté creciendo. Nos duele, pero no es culpa nuestra. No es culpa de los abuelos que hayan nietos que no comen bien y que no se alimentan para estudiar como deben estudiar. Porque se quiere confrontar que nosotros, como tenemos solo por debajo el nivel de pobreza poco más del 2%, hay que atender a la otra punta. Y nosotros creemos que hay que atendernos a todos. Y de vuelta, en el proyecto de ley no hay nada que hable de asignación familiar o de políticas para reducir la pobreza, y la seguridad social tiene mucho para dar en torno a eso. Por esa razón, no es una reforma de la seguridad social, es una reforma sola del recorte del derecho jubilatorio y pensionario. Y estamos dispuestos, comprometidos, como los 30 años que llevamos y la historia anterior, a seguir participando, convocando a la ciudadanía para que todos juntos podamos tener un modelo como Uruguay se merece, como los uruguayos nos merecemos. A eso nos comprometemos en estos 30 años, y sin duda, si todos estamos convencidos, ONASPU tiene sus puertas abiertas, porque como decía, podrán tener todas las corrientes políticas e ideológicas, pero una sola forma de pensar, pensar en la mejor calidad de vida de nosotros, de los adultos mayores, y junto a nosotros el conjunto de la sociedad. Muchas gracias.